但是我看中一个弟弟哦，我姑妹长得叫大米的，你上过最低价的什么的？신로빈랩런트전국에온지7개월이되었습니다왜곳으로오게됐나요제가온것이아닙니다하나님이이삼치나라5천종족을살리시려고이땅에보내신것입니다그렇군요앞으로어떻게보내실건가요매일마다기도수첩으로영적서밋으로올라가고복음을놓치지않고예배를놓치지않겠습니다그리고우주의축복이임하도록기도하겠습니다알겠습니다감사합니다어떻게세계복음화하셨습니까한묘희선교사님저는요기도했어요네한묘희선교사님은요저는요이삼칠일선교사님은오직복음을드리고찬양했습니다그리고기도도드리고찬양도드렸습니다아멘할렐루야안녕하세요저는혼나인랩런트입니다저를위해기도해주세요에스더처럼에스더처럼나라를살리는나라를살리는능력을주세요나도에스더처럼지구는지구이다하나님저도어느랩은에스더처럼되게해주세요예수그리스도이름으로기도합니다아멘신나나님감사합니다에스더처럼하나님이주신계획붙잡고우리나라전세계를살리고싶어요부자가돼서저도에스더처럼하나님만따라갈래요아멘Muy bien, lo anunciaré.El remanente top que subió a la cima espiritual esta semana es el remanente Yo miré. ¡Bien! Salió en la televisión y como Esther dijo, si muero, moriré. Como Esther, yo seguiré también a Dios.Su confesión de fe fue muy genial. Los demás remanentes también lo hicieron muy bien. A nuestro top remanente, después del culto, le enviaremos deliciosas golosinas. A los padres de Ire, que siempre han estado ayudando y orando para que él pudiera llegar a la cumbre espiritual, les pedimos...que se preparen en oración por el culto de la próxima semana.
en cada era, cuando los desastres y la oscuridad aparecieron, Dios preparó remanentes y salvó la era. Dios nos ha llamado como remanentes e hijos de Dios en esta era. A través de nuestros remanentes que están impresos con el Evangelio desde jóvenes, seguramente llegarán respuestas para salvar los problemas espirituales, sanar a los enfermos y salvar a las 237 naciones. Alabemos al Dios que nos ha llamado indiscutiblemente en esta era. Muy bien, remanentes, en este momento levantémonos de nuestros asientos y alabemos con el coro, la paz sea contigo. Yeah.
Padre Celestial, por favor, ven a nosotros en este momento. Derrama la plenitud del Espíritu Santo y permite que venga el reino de Dios. Todos juntos confesemos nuestra fe a una sola voz en este momento. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.
en Jesucristo, su único Hijo, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cristo que conquistó por adelantado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículo 30. Mamá, no veo nada. Todo está muy oscuro. Había un bebé que desde el momento en que nació no podía ver. Este niño era Bartimeo, Bartimeo. La enfermedad de este niño ni los doctores podían curarla, ni los científicos podían curarla. Ni las religiones lo podían resolver. Ni siquiera el presidente podía resolverlo. Era una enfermedad que nadie podía curar. ¿Por qué no puedo ver nada, hacer, ni hacer nada? Denme una limosna. Denme, aunque sea una sola moneda. Bartimeo, que era ciego, pasó toda su vida mendigando en la calle. Pero un día, Jesús pasó por el pueblo donde vivía Bartimeo. Bartimeo sabía quién era Jesús. Este es el evangelio que ustedes, los remanentes que están adorando ahora, definitivamente necesitan saber. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, prometido en la Biblia. Yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a esta tierra para abrir el camino para que nosotros, los humanos que hemos abandonado a Dios, nos encontremos de nuevo con Él. El verdadero profeta que nos abrió el camino para encontrar a Dios. Jesús, quien se convirtió en el Cordero, murió en la cruz en nuestro lugar para resolver todos los desastres que enfrentaríamos nosotros. El verdadero sacerdote. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un ser invisible que destruye por completo a los seres humanos. Jesús vino como el verdadero rey para destruir las obras de este diablo. Las últimas palabras que Jesús dijo mientras colgaba de la cruz en el Calvario fueron: consumado es. Jesús destruyó toda la oscuridad en el monte del Calvario. Por eso dijo: consumado es. Muy bien, remanentes. Repitan todos juntos. Jesús rompió toda la oscuridad en el monte del Calvario. Jesús rompió toda la oscuridad en el monte del Calvario y dijo: consumado es. Este Jesús pasó frente a Bartimeo. Bartimeo no podía ver, así que escuchó con atención. El Cristo Jesús prometido en la Biblia está pasando a mi lado. Solo Jesús puede sanarme. Debo gritar cuando Jesús pase a mi lado. Fue entonces. Jesús estaba pasando lejos de allí. Bartimeo gritó muy fuerte. ¿Qué gritó Bartimeo? Bartimeo sabía que Jesús era el Cristo prometido en la Biblia. Bartimeo sabía que Jesucristo era el Hijo de David. Por eso, Bartimeo gritó así: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchas personas que vinieron a ver a Jesús escucharon la voz de Bartimeo y dijeron que era muy ruidoso. ¡Oh, qué ruidoso!
¡Haz un poco de silencio! Escuchó Bartimeo la voz de la gente que permaneció. No, ¿verdad? Gritó aún más fuerte, pensando que si no lo hacía ahora, nunca volvería a ver a Jesús. ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí! Jesús dejó de caminar y vio a Bartimeo en la distancia. Y le dijo, díganle que venga. Bartimeo corrió hacia Jesús y cayó sobre su rostro. Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Remanentes, ¿qué pidió Bartimeo? Díganme, ¿qué creen que le pidió Bartimeo a Jesús? ¿Le habrá pedido dinero? No. Bartimeo dijo, Señor, quiero ver. ¿Qué dijo Jesús en ese momento? ¿Le diría, abre los ojos y mira hacia adelante? No. Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te ha salvado la fe? Para Bartimeo, que creía en Jesús como el Cristo, Jesús cambió su condición de hijo de Dios. Bartimeo se convirtió en un hijo de Dios a través de Jesús. Fue en ese momento que cambió su condición de hijo de Dios. Los ojos de Bartimeo se iluminaron y pudo ver. Y Bartimeo gritó de esta forma. ¡Gloria a Dios! Bartimeo siguió a Jesús desde ese día en adelante. Y toda la gente vio esta escena. No, pero oye, ¿no es esa persona que ha sido ciega desde su nacimiento? ¡Wow! Conoció a Jesús y pudo ver. ¡Wow! ¡Alabado sea el Señor! En la cruz del monte del Calvario, Jesús dijo, consumado es, y rompió toda la oscuridad. Y
Resucitó según la Biblia. Este Jesús llamó a sus discípulos al Monte de los Olivos. Habló del reino de Dios en el Monte de los Olivos. Jesús es el Cristo. Donde quiera que se preste este evangelio, las tinieblas se irán y vendrá el reino de Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y testificad de este evangelio a todas las naciones. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Los discípulos que se aferraron a este pacto se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraron intensamente por la llenura del Espíritu Santo que Jesús había prometido. A través de ellos, comenzó la historia para salvar los 237 países y las 5.000 tribus en todo el mundo. Esta es la historia de los apóstoles. El libro de los Hechos. Jesús, que había derrotado todas las tinieblas en el monte del Calvario, dijo: consumado es. Reunió a los discípulos en el Monte de los Olivos y les habló de la obra del reino de Dios. Dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Prometieron ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Dio la plenitud del Espíritu Santo a los discípulos que se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraron intensamente. A través de estos discípulos, el Evangelio comenzó a ser predicado a todo el mundo. Nosotros también nos aferramos al pacto de Dios en este momento. Jesús, que ha vencido toda oscuridad, está conmigo ahora. Donde vayamos, en el nombre de Jesús, los enfermos son sanados. Los que están oprimidos por el diablo son puestos en libertad. Y es maravilloso llegar a ser hijos de Dios. El reino de Dios está ahí. Al igual que los discípulos que se aferraron a este pacto y se reunieron en el aposento alto de Marcos para orar, te bendecimos en el nombre de Jesús para que nosotros y ustedes también puedan disfrutar del tiempo de remanente todos los días y convertirse en remanentes que oran intensamente. Mientras cantamos el coro Mi Confesión, daremos la ofrenda preparada. ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Tayo!
살아계신 하나님. Del tiempo de la cumbre. Dios vino a esta tierra como Jesús para salvarnos. Jesús resolvió todos nuestros problemas al morir en la cruz por nosotros. Por eso, Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos hoy nuestra propia carta evangélica para compartir a Jesucristo que es necesario para todos? Todo lo que necesitas es un papel de tamaño A4, un diseño del camino de salvación, tijeras, pegamento y materiales para decorar. Primero haremos el libro. Dobla el papel por la mitad 2 veces. Desdobla el papel, dale la vuelta y dóblalo por la mitad nuevamente. A la mitad de la línea, córtalo por la mitad. Sigue la línea de plegado para hacer la forma de un libro.
haz dos iguales. Aplica pegamento en el interior del papel y pégalo. Junta los dos libros para que se conviertan en uno. Cortamos y pegamos el camino de salvación en el cuaderno de oración para completar la carta del Evangelio. Un pez puede vivir cuando está en el agua, un pájaro cuando vuela y un árbol cuando echa raíces en la tierra. Dibujamos lo que Dios creó. El hombre fue creado para ser feliz cuando está con Dios. Dios ha prometido que nunca comáis del fruto del conocimiento del bien y del mal. El día que lo comas, ciertamente morirás. Entonces, un día, Satanás entró en la serpiente. Mintió que si comían el fruto, serían como Dios. Adán y Eva, engañados por esta mentira, cayeron en el pecado de alejarse de Dios. ¿Cómo son las personas que han dejado a Dios? Viven como hijos del diablo. Adoran a los ídolos. El corazón y la mente están enfermos, tienen miedo y sufren. Enferman sin razón. Si mueren, van al infierno. Todos estos problemas ocurren igualmente en todas las familias. ¿Cómo resolvemos el problema de dejar a Dios? Solo se puede resolver a través de Jesucristo. El verdadero rey que quebró el poder de Satanás. Un verdadero profeta que se convirtió en el camino para encontrar a Dios. Un verdadero sacerdote que resolvió el pecado de apartarse de Dios. Si crees en Jesucristo que ha hecho estas tres cosas, te conviertes en hijo de Dios. ¿De qué bendiciones disfrutas cuando eres salvo? Conviértete en hijo de Dios. Te protege y te guía siempre. Contesta mis oraciones. Envía a sus ángeles para que me protejan. Tengo un sueño de evangelización mundial para salvar al mundo. Que Satanás sea atado en el nombre de Jesucristo. Te conviertes en un ciudadano del cielo. Decora la portada de la carta del Evangelio con el material de tu elección. El trabajo de hoy, mi carta del Evangelio, está terminada. Ten presente el pacto de Jesucristo al hacer las cartas del Evangelio. Disfruta la bendición del evangelismo compartiendo el Evangelio con tu familia y amigos que no creen en Dios a través de esta carta del Evangelio.
Como hijo de Dios, ¿qué clase de autoridad tenemos? Recitemos el versículo todos juntos. He aquí. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. Amén. Ahora el pastor saldrá y hará la oración por la ofrenda y dará la bendición para terminar el culto de hoy. 하나님, 아버지, Padre Dios, 우리가 드린 por favor, ayúdanos a hacer esta pequeña ofrenda para salvar a las 237 naciones, sanar a los enfermos y convertirla en una ofrenda usada para la construcción del templo donde nuestros remanentes serán edificados como una cumbre espiritual. Que la gracia de Jesucristo, el gran amor de Dios Padre, y las obras del Espíritu Santo estén con todos nuestros remanentes que serán impresos con el Evangelio desde una edad temprana para sanar los problemas espirituales de la época y con todos los maestros y padres que oran por nuestros remanentes desde ahora hasta la eternidad. Amén. Amén.
전